Yo lo que quiero en el fondo es que nos planteemos cuáles son los argumentos que tenemos a favor y en contra de cada una de estas. Se puede apoyar un modelo uniregional hablando de una serie de análisis que ahora comentaremos un poquito más, que se llaman la EVA mitocondrial, que son análisis sobre material genético de humanos actuales. Si todos los humanos actuales nos miramos ahora en su material molecular, parece que el resultado es que todos tenemos un origen relativamente reciente. Y además que su origen es plano. Pero claro, eso es una evidencia. Es una evidencia muy poderosa porque ya saben ustedes que la biología molecular, pues ahora tiene. Es lo que está de moda y son el tipo de evidencias que hay que creerse sí o sí. En contra, pues que a favor de esa teoría regional solo tenemos ese argumento molecular de la era mitocondrial, pero ese resultado molecular viene de un tipo de material genético muy especial que tenemos en las células, que es el material mitocondrial, que ya sabemos todos, o sabrán algunos de ustedes, que no es exactamente eso que llamamos en el ADN las instrucciones que dan lugar a un organismo. Vienen de un orgánulo celular que tiene un ADN propio y que sí, bueno, tiene unas características, no está sometido a selección, la mutación se supone que tiene una tasa más o menos constante. Bueno, en definitiva, tenemos un argumento muy bueno, pero es el único para sostener esa hipótesis. Podemos ir al modelo multiregional. En contra del modelo multiregional tenemos el argumento contrario, que no tenemos esos argumentos moleculares que son tan de peso como les decía ahora. Pero a cambio tenemos algo que es lo que somos capaces de observar, que es el registro fósil. Y el registro fósil de los humanos es muy diverso. Aquí no hay un fósil que se parezca a otro, prácticamente. Cada uno es de una manera. Así que la variabilidad del registro fósil nos puede estar indicando que el origen no es único, sino que hay un origen variable. Podemos buscar los argumentos. Por ejemplo, la hipótesis uniregional tendrá sus adeptos que piensen que es la hipótesis más sencilla. Y por el principio de parsimonia en ciencias tenemos la tendencia a explicar las cosas de la forma más fácil que sea posible. Eso es importante. Para que ese modelo uniregional se diera, ya hablamos un poco de que era una especie, tendríamos que poder demostrar algo que hoy nos es imposible, que es el aislamiento de especies. Ayer hablamos del concepto de especies, y decíamos que dos organismos se consideran la misma especie si son capaces de tener descendencia. Bueno, pues nosotros no tenemos una máquina del tiempo que nos permita ir a ver si hace 100.000 años, o hace 200.000, o hace 1.000.000 de años, los tipos humanos que había entonces eran capaces de tener descendencia fértil. Y sin más llegar el tiempo, eso es muy difícil de demostrar. Nos vamos otra vez al otro lado. ¿Qué tenemos a favor del modelo multiregional? Pues podemos añadir a la diversidad del registro fósil la diversidad global. Porque aquí todos venimos más o menos de la misma zona del mundo y todos tenemos unas características físicas muy particulares, muy parecidas. Pero si nosotros hubiéramos escogido cuántos tenemos aquí, una treintena más o menos, si hubiéramos cogido de los 7.000 millones de individuos que vivimos en la Tierra una treintena al azar, les aseguro que aquí habría una tasa de diversidad mucho más alta de lo que vemos aquí. Aquí la mayoría venimos de este país, la mayoría venimos de esta zona de este país, y es lógico que nos parezcamos porque estamos sometidos a los mismos condicionantes ambientales. Pero si esta selección de 30 personas que podemos estar aquí no hubiéramos hecho avanzar, estoy seguro que aquí había gente con distintos colores de piel, con distintas formas de pelo, muchas cosas que no nos harían pensar que somos tan parecidos. En contra de la hipótesis multiregional, tenemos el argumento paralelo al que tenemos en contra de la hipótesis uniregional. Si no somos capaces de usar la máquina del tiempo para ir allí y ver si estaban reproductivamente aislados, tampoco podemos coger la máquina del tiempo y ir allí a ver si eran intergeniales. No sabemos si estos señores podían vivir. Entonces, de la misma manera, nos quedamos
con ese argumento imposible de demostrar. Podemos ir a buscar más argumentos. La hipótesis uniregional tiene adeptos, entre otras cosas, porque correlaciona muy bien con todos los estudios de lingüística. Yo no soy ni mucho menos especialista en la cuestión, pero recurriré a los estudios sobre lenguas actuales porque correlacionan muy bien con los estudios de lenguas. Si hay una evidencia que apoye lo que nosotros encontramos en la genética, esa es la lingüística. Y viendo las diferencias que hay entre una lengua y la otra, podemos hacer una estimación de cuánto hace que esos dos grupos humanos se han separado del mundo. Bien, pues los estudios lingüísticos nos hacen pensar en que existió en tiempos una lengua ancestral que hablábamos todos los humanos, a partir de la cual se fueron diversificando todos los idiomas o todas las lenguas que hoy conocemos. De forma que tendríamos algo que encajaría muy bien con un modelo uniregional. El modelo uniregional tiene una pega más que yo le pueda encontrar. En un tiempo relativamente reciente y a partir de una zona muy concreta de África, surge un número de individuos que es capaz de desplazar a todos los habitantes anteriores de la Tierra. Vale, pues ese número debería ser elevado para haber sido capaz de hacer eso. Lo que se supone es que haría falta un grupo de individuos grande para que la hipótesis uniregional fuera cierta, para que hubieran sido capaces de desplazar a todo el mundo. Así que con un grupo de individuos pequeño, si hay una especiación y surge una especie nueva, se supone que habrá unos pocos individuos que sufran ese cambio. Esos pocos individuos tal vez no sean suficientes para haber sustituido a todos los demás. A favor de la hipótesis multiregional. Bueno, sabemos que es fósil, se pueden encontrar momentos en los que hay más de una especie viviendo en el mismo lugar. Por lo tanto, hay especies de nuestros fósiles, de nuestros ancestros, que coexisten, y eso encaja mejor con una hipótesis multiregional de origen de los humanos, con una uniregional. A cambio, pues tenemos otro argumento paralelo al del grupo pequeño de individuos que tiene poco tiempo para la sustitución, y es que de un origen multiregional en distintas localidades del mundo, sometidas a distintos condicionantes ambientales, es muy difícil tener el mismo resultado. Habríamos generado varias especies distintas de humanos. Sin embargo, sabemos que todos los humanos actuales somos de la misma especie porque nos consta que somos interdependientes. Y que nadie recuerda el método experimental para comprobarlo, por favor. Pero digo yo, somos interdependientes, así que cuidado con la experimentación en este campo. Bueno, pues si cada uno hubiéramos aparecido en un sitio distinto del mundo, sometidos a distintos condicionantes ambientales, sería muy raro que hubiéramos dado lugar al mismo en distintas localidades. Como ven, hay muchas maneras de ver esto y muchas posibilidades de decir que algo es cierto o no. Yo todavía tengo algún argumento más. En contra de la hipótesis uniregional, pues hay gente que describe que existen híbridos en nuestro registro fósil. Y hay gente que tiene una mezcla de caracteres entre una especie y otra. Y eso diría que todos somos interfecundos y que hemos podido intercambiar genes entre unos y otros. La hipótesis multiregional se ajusta bastante bien a la cronología del cambio. Como el cambio es rápido, ya hemos dicho que se necesitaría un número de individuos grande de partida para que hubieran sustituido a todos los anteriores, parece que la cronología de nuestro registro fósil está más de acuerdo con el modelo multiregional. Pero también haría falta un número mayor de individuos del que se estima que vivían en aquellos épocas. Porque eso de ser tantos como somos ahora en la Tierra es un fenómeno muy moderno. La población ha tenido unos números mucho más bajos que los que tenemos ahora. Pero ya les digo que la hipótesis aceptada de la uniregional, a mí me gusta hablar de la multiregional, pero las dos tienen, en mi opinión, problemas. Y los problemas vienen de aquello que se puede deducir a partir de aceptar una o la otra hipótesis. El corolario, la consecuencia de aceptar la hipótesis uniregional,
sería que en un momento dado de nuestra historia biológica, un grupo con unas capacidades mayores fue capaz de sustituir, y pongo sustituir entre comillas, porque ya vemos cuáles son esos mecanismos posibles de sustitución mañana, pudo sustituir a todos los anteriores. Y eso es algo que me genera ciertas dudas, y lo iremos viendo a lo largo de la siguiente. La hipótesis multiregional tendría como consecuencia que es probable que la variación geográfica de los humanos en distintas localidades tuviera unas raíces muy antiguas, incluso más antiguas que la propia especie. Y eso tampoco me gusta. Ninguna de las dos consecuencias de optar por un modelo o por otro me gusta. Así que lo vamos a dejar aquí porque tendremos ocasión de volver sobre estos temas.